momento que se gana la licitación o nos designan como sus agentes aduanales, viajamos incluso a Estados Unidos a visitar las minas como están instaladas en otros estados como Colorado o en Nevada o en California. Las analizamos antes de que se desmonten. Después se desmontan y se pueden transportar en 100, 200, hasta 300 embarques entre plataformas, camas bajas, cajas. Llegan a nuestras instalaciones en frontera, donde se hace otro tipo de inspección y después procesamos lo que son las importaciones temporales como activo fijo. Entonces es todo un proceso muy interesante porque vemos las minas montadas, se desmontan, se transportan y se vuelven a montar en el estado de Sonora y en otros estados. Primero usted tiene que hacer una serie de importaciones. Se importa el producto o el activo fijo para después instalarse como si fuera una planta manufacturera. Y después de ahí ya empieza la producción o la explotación o el proceso de la explotación del cobre. Los distintos tipos de maquinaria que se utilizan para el proceso de explotación de minerales pues son las trituradoras o las quebradoras de piedra que se utilizan en un proceso para quebrar la piedra. La dejan de cierto tamaño y luego ya de ahí se pasa a otros procesos. Ahí se transportan por medio de yucles, que son vehículos muy grandes, de valor a veces hasta medio millón de dólares, que también importamos de manera temporal. Se transportan la piedra donde están las bandas transportadoras y sigue su proceso de lixiviación. Se van generando unos cátodos de cobre, que son como unas placas de aluminio, y esas placas de aluminio son las que ya exportamos a Estados Unidos. Entonces lo que sí es, se van escoltadas o se van en algunos embarques como panamericanos, se transportan a Estados Unidos, donde hay otras escoltas, compañías que se dedican también a transportar mercancías de alto valor, y nosotros lo que hacemos es custodiamos y supervisamos que todo funcione de tal manera de que no se preste a pérdidas de materiales. Tamaño, normalmente son de inversiones muy fuertes extranjeras, invierten 300, 400, 500 millones de dólares en ciertas minas del estado de Sonora y en otros estados, por lo cual les da la oportunidad de producir hasta 10, 15, 20 años de producir, explotar y producir los minerales y piedras, por lo cual el proceso es constante, rutinario, mientras el mineral se esté dando de manera natural. Nuestra actividad como agente aduanal también nos exige a verificar que el cliente esté en cumplimiento. Nosotros somos sujetos a incluso auditorías por parte de AGACE y ellos verifican que estén todos los expedientes en cumplimiento total en base a la ley antilavado. Por lo mismo asesoramos a nuestros clientes para que cumplan con todos los requisitos que te exige dicha ley. Si vas a exportar minerales, te tienes que inscribir en un padrón específico sectorial para exportar dichos productos. Y también si vas a exportar oro o plata, también tienes que registrarte en base a la ley antilavado porque se consideran mercancías vulnerables. Pues definitivamente es un orgullo participar en la actividad de interacción entre países o comercio entre países de dicho producto que viene de México. Pues para nosotros ser parte fundamental de la cadena logística y del despacho aduanal de dicho producto nos da mucho orgullo.